especial para mí, yo creo que un montón de personas que estamos aquí, todos que estamos unidos, porque es un símbolo como todos yo creo que pensamos de unidad. Y unidad es algo que nos mantiene vivos, igual como la esperanza, igual como nuestra fe, nuestras creencias, es algo que nos mantiene alegres, nos mantiene distintos a las otras personas. Y el poema que he hecho específicamente con el centro de la unidad. Y bueno, va a estar en inglés, pues quiero que puedan analizar cada palabra, cada sentido y cada mensaje que va a haber en cada frase. Sometimes I think the world outside is the only place where joy resides. I place my faith there, but then I can see the suffering inside. When I close my eyes, and to my surprise, it's exactly the same. As a world of hurt out there, the pain I see reflects back to me, directly and proportionally, and it becomes my life quickly if I don't soon recall who I am. I am the stillness inside that recognizes the silence outside. The peace I see that comes through me. This is who I am. The rest between through two breaths and the space between each step. The width of the sky and the depth of the sea. The invisible link between you and me. I am the calm in the middle of the storm. The formless place where the storm was born. The realm where there is no you and me. This is who I am. No race, no gender, no religion, no age. I am everything and nothing, all on the same page. The space inside is where the joy comes alive and enters the world I see with these eyes. The suffering I bear witness to is a spoke in the wheel of life. There is a core of peace at the center of me, and there is no strife. This place calls me to be a light the world needs. And it is not to take to heart its false beliefs. Taking on the world's problems is not how I show I care. For only I lead me to despair. I pay tribute to life and the heeding those calls. From within, this is how I put loving energy into the air. This is how I make strangers to king. And I'm guided by the wisdom of my heart, my inner teachings and truth. Where it all starts, feeding pain as my own child will only fuel yours. I open a new door and become a vehicle for one more. In the suffering we see in the world, a new world order calls within you and within me too. It not speaks of two, there is no me in you. It recognizes that there is just one who can heal the world we know so well. When I am in that place in me, I cannot fail, because I am the rest in just details. Ese poema habla de lo que no es la unidad. Todo ese dolor que hemos vivido recientemente con las tragedias que parece que pasan cada día. Y yo estoy agradecida específicamente porque tenemos una familia a quien requerir, a quien poder llorar. Que podemos hablar de nuestras preocupaciones, porque mucha gente no lo tiene. Vamos a África, vamos a Puerto Rico, vamos a Irán, vamos a todos los países que no es este mismo país. Y miramos a cada esquina y vemos más tragedia, vemos más peleas, vemos más discordia, vemos más odio. Y paz no existe ya. Paz es solo una palabra, ¿no? Es algo que es un sueño, es como dicen, a fairy tale, un myth. El mundo ya se está acabando, o sea, al punto de extinción. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la esperanza, cuando hablamos del amor, la paz, la unidad. ¿Qué somos si no tenemos esto en nuestro corazón? ¿Qué somos? No somos ya humanos, no somos nada. Si un pedazo de polvo que existe en este mundo que corre con el viento. No existe. Sino el amor. El amor es algo que en cualquier esquina lo vemos. Tal vez menos que antes,
obras que hacemos uno para el otro, nuestra propia familia. Esto es lo que hicimos hoy, es un acto de amor. Y esto es algo hermoso que debemos de agradecer. No ahora, no solo en el Día de Acción de Gracias, sino todos los días, igual como el Día de las Madres, el Día de los Padres, Navidad. Si todos los días nos mantenemos unidos, nos mantenemos felices, nos mantenemos mano en mano, no hay nadie que pueda pelear contra nosotros. Si nos mantenemos juntos.